señor Sabater, una consulta. Yo quiero hacer una consulta rapidita, nada más. Yo quiero saber quién es Eric Sabater, porque tú te refieres a tercera persona de Eric Sabater. Pero nosotros sabemos que tú no eres Sabater. Discúlpame, gracias. Heriberto Jiménez, tú no eres Eric Sabater. Bueno. Heriberto, cuéntalo quién es Eric. Ya. André, gracias, André. Gracias, Heriberto. Por más que quieras pelear conmigo, no lo voy a hacer. Milena, beso, respondiéndote a qué. Me gustaría responder a Milena. Milena, Milena, mira, vuelvo a recalco. Yo respeto tu opinión. Yo entiendo eso. Yo lo que le respondí en las redes sociales fue, en el caso de Andrés Castañeda, que quiso insultarme, quiso comentar de mí, siendo una persona parcial. Gracias, Andrés. Eric, está bajando el rating. Sorry, sorry, está bajando el rating. Gracias. Y bueno, antes que todo, Milena, Milena, te escucho, yo te mando un beso. Yo sé perfectamente a lo que te dedicas. Tú estás haciendo tu trabajo, tú estás en un programa haciendo, comentando de lo que está sucediendo. Tienes todo tu derecho. Ahora, lo que sí me molesta es que otras personas aprovechen los medios para tratar de insinuar cosas o manipular los medios, haciéndose pasar por panelistas o conductores. Eso es especialmente para ti, Andrés Castañeda. Así que, mira, Heriberto, que tú no tengas la capacidad para poder sentarse y opinar de otras personas, no, o sea, te debe doler, ¿no? Que ni siquiera te pueden invitar para que no, porque no tienes la capacidad, que no sabes, no estás preparado, no tienes ninguna preparación superior. Bueno, disculpen que me entró. Te quiero responder, Andrés. En esta discusión. Te voy a dar tus 5 minutos, Andrés. ¿Puedo hablar? ¿Puedo conversar? Ok, mira, Andrés, te voy a dar un detalle. Primero, tú comentaste que según yo estaba buscando la forma de entrar a algún reality o de tener trabajo o de ser un panelista como tú. Te voy a informar lo siguiente. Lo que pasa es que a mí no me conviene a nivel económico o de trabajo. Gracias, porque Eric. Yo tengo mucho compromiso. Un gusto hablar contigo. Te agradecemos la llamada. Esos, un abrazo para ti. Eso, que Dios te bendiga. Eso, te mando un beso. Eso, pues voy a la Semana de la Moda de Suiza. Ya, a la Semana de la Moda de Bolivia. Voy a cubrir, voy a hacer una gira internacional. Perfecto, listo, Eric. Bien contigo. Eres grande. Gracias. Chao, un abrazo. Ya, no sé, no sé qué pasó. Pero bueno, la idea era que podamos conversar, ¿no? Ha sido un poco difícil, qué pena. No sé qué ha pasado con la llamada, nosotros vamos a seguro intentar retomarla, pero ahora vamos a pasar al caso de Greg Mitchell y Ana Olorte. Y ellos ya están con nosotros esta mañana, chicos, ¿cómo están? Buenos días.